Los estudiantes que en 1918 pidieron una universidad que tenga una tendencia menos religiosa y más democrática se encontraron frente al rechazo de estos pedidos por un pensamiento conservador que imitaba de alguna manera la enseñanza escolástica de la Edad Media, que fue reemplazada o fue argumentada en contra por el humanismo. La Biblioteca Nacional tiene la obligación de documentar este cambio importante que además afectó las universidades no solo de nuestro país, sino del resto de... Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Como su nombre lo indica, está en muestra, es una conmemoración a la reforma del 18, pero puntualmente tiene como objetivo homenajear al sujeto protagonista de esa gesta, que fueron los estudiantes, digamos, el movimiento estudiantil universitario argentino. Por eso mismo hay una parte dedicada a las publicaciones que durante ese periodo se editaron diferentes grupos que conformaron el movimiento reformista y que intenta de alguna manera dar una perspectiva de la diversidad que hubo dentro de ese movimiento, que como todo hito fundacional, como todo episodio así de peso, con los años se fue construyendo, digamos, un relato en torno a él, quizás a veces más clausurado, más cerrado, y nuestra intención es justamente devolverle la complejidad que tuvo ese movimiento, que expresó muchas tendencias ideológicas en su seno. Entonces, parte de lo que se expone en las vitrinas son publicaciones, como yo recién les decía, que editaron los estudiantes en ese momento, algunos con una posición ideológica más radical, más obrerista, otros grupos estudiantiles con posiciones más nacionalistas, otros con lecturas más latinoamericanistas del movimiento reformista. Ya de por sí las revistas que están expuestas, la mayoría son del acervo de la biblioteca. Algunas han sido gentilmente dadas en préstamo por el CEDINSI, a quien queremos agradecer especialmente por la gentileza. Pero bueno, también de alguna manera da cuenta de lo valioso que son hoy en día como fuentes para pensar nuestra historia las revistas, ¿no? como órganos, como soportes. Y por otro lado, lo que ven en las paredes es una selección amplia de fotografías que dan cuenta de cómo ese movimiento estudiantil, que de alguna forma se autoafirma en la gesta de 1918, a lo largo de la historia de nuestro país ha tenido un protagonismo indiscutible y ha resignificado, problematizado, revivido mucho de ese legado reformista, le ha impreso nuevas complejidades, le ha incorporado nuevas reivindicaciones. Entonces, esa selección de fotos, que en su mayoría son también parte del acervo de la Biblioteca Nacional, muchas son inéditas, también ahí radica su valor, intentan dar cuenta, de manera no cronológica, sino más bien conceptual, intentamos agrupar las fotos tomando en cuenta diferentes formas de organización, de lucha estudiantil, formas de construcción de poder popular, de poder colectivo, que esos estudiantes a lo largo de la historia de nuestro país supieron construir, supieron llevar a cabo.